El día de hoy les traigo el tutorial para hacer este top colorido a crochet. Voy a estar utilizando 100 gramos de esta hilaza en color crudo, que es de aproximadamente 2 milímetros de grosor. Y para la parte de los colores, voy a estar utilizando sobrantes de hilazas, que también tienen aproximadamente 2 milímetros de grosor. De las hilazas de colores, son entre 100 y 150 gramos en total. Y voy a estar tejiendo con gancho de 3 milímetros. Vamos a empezar tejiendo nuestro top de abajo hacia arriba. La vuelta número 1 la vamos a tejer en color crudo. Y vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Y después vamos a hacer cadenas. Tenemos que hacer una tira de cadenas que sea número par y que sea lo suficientemente larga para cubrir la medida de nuestro busto. En mi caso hice 174 cadenas en total, que son el equivalente a 88 centímetros. Dependiendo de la medida de su gusto, van a tener que hacer más o menos cadenas. Solo recuerden que debe de ser un número par. Ya que tenemos nuestra tira de cadenas, nos vamos a ir a la cuarta cadena después del gancho. Y en esta cuarta cadena hacemos un punto alto. Aquí estas tres cadenas que nos saltamos también cuentan como un punto alto. Y ahora vamos a continuar haciendo un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que hicimos puntos altos en todas las cadenas, vamos a cerrar esta vuelta número uno para continuar tejiendo en redondo. Estos dos extremos de nuestra tira son los que vamos a estar uniendo. Tomamos este otro extremo de nuestra tira, lo ponemos aquí al frente y vamos a introducir el gancho en esta tercer cadena que tenemos aquí. Recuerden que estas tres cadenas cuentan como nuestro primer punto alto. Entonces introducimos el gancho en esta tercera cadena y hacemos un punto deslizado. Y así es como nos queda unida esta vuelta número uno. Ahora vamos a soltar este tono con el que estamos trabajando sin cortarlo porque más adelante lo vamos a volver a utilizar. Y unimos el tono que sigue, que es nuestro primer tono colorido. Y con este nuevo tono vamos a tejer la vuelta número 2. Entonces, aquí en donde estamos, vamos a empezar subiendo con cuatro cadenas. Estas cuatro cadenas equivalen a que hubiéramos hecho un punto alto más una cadena. Ahora nos vamos a saltar este punto que sigue y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer una cadena. Nos saltamos el punto que sigue. Y en el siguiente hacemos un punto alto. Y repetimos, hacemos una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Y ya que trabajamos por toda la vuelta, aquí vamos a terminar la vuelta haciendo una cadena. Nos saltamos este último punto que tenemos aquí y cerramos la vuelta haciendo un punto deslizado en esta tercera cadena que hicimos al inicio. En estas vueltas que hagamos de colores, sí vamos a estar cortando el hilo que estemos utilizando, porque cada vuelta que hagamos de colores va a ser con un color diferente. Entonces, para la vuelta número 3, de aquí abajo, vamos a tomar otra vez este color crudo para empezar con la siguiente vuelta, que es de puntos altos. Y vamos a empezarla subiendo con tres cadenas. Recuerden que estas tres cadenas cuentan como un punto alto. Y ahora nos vamos a ir a este espacio de una cadena que tenemos aquí. Y dentro de este espacio hacemos un punto alto. Nos vamos a este punto que sigue y también hacemos un punto alto. Y repetimos, nos vamos al espacio de una cadena. Y hacemos un punto alto. Nos vamos al punto que sigue y hacemos un punto alto. Y así vamos a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los espacios de una cadena y en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y ya que hicimos puntos altos por toda la vuelta, la vamos a terminar haciendo un punto deslizado en esta tercera cadena que tenemos aquí. Y así es como nos queda terminada la vuelta número 3. Ahora, para la vuelta que sigue, vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 2. Entonces, soltamos este tono con el que estamos trabajando sin cortarlo y tomamos el tono que sigue. Y con este nuevo tono vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 2. Entonces vamos a subir con cuatro cadenas. Recuerden que cuentan como un punto alto más una cadena. Ahora nos saltamos el punto que sigue y en el siguiente hacemos un punto alto. Ahora hacemos una cadena, nos saltamos el punto que sigue y en el siguiente hacemos un punto alto. Asegúrense que los puntos altos que vayan haciendo estén alineados con los puntos altos que hicimos en la vuelta número 2, que es la vuelta que hicimos en color. Y repetimos, hacemos una cadena. Nos saltamos el punto que sigue y en el siguiente hacemos un punto alto. Cadena. Nos saltamos el punto que sigue y en el siguiente hacemos un punto alto. Y así vamos a repetir hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que trabajamos por toda la vuelta, la terminamos haciendo una cadena, nos saltamos este último punto que tenemos aquí y la cerramos haciendo un punto deslizado en esta tercera cadena que hicimos al inicio. Cortamos este tono con el que estamos trabajando y de aquí abajo volvemos a tomar el color crudo. Y con este color crudo vamos a estar repitiendo lo que hicimos en la vuelta número 3. Entonces empezamos subiendo con tres cadenas. Nos vamos a este espacio de una cadena que sigue. Y dentro del espacio hacemos un punto alto. Nos vamos al punto que sigue. Y hacemos un punto alto. Y continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los espacios y en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y ya que llegamos al final de la vuelta, la cerramos haciendo un punto deslizado en esta tercera cadena que tenemos aquí. Soltamos este tono y ahora nos toca repetir lo que hicimos en la vuelta número 2. Y así vamos a continuar haciendo vueltas, repitiendo lo que hicimos en la vuelta número 2 y en la vuelta número 3 hasta que nuestro top tenga el largo que queramos. En mi caso hice 25 vueltas en total, que son el equivalente a 30 centímetros de largo aproximadamente. Y ya que tengamos el largo que queramos, vamos a cerrar esta última vuelta haciendo un punto deslizado en esta tercer cadena que tenemos aquí. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Ahora nos vamos a ir a cerrar esta abertura que nos quedó aquí en la parte de abajo. Entonces vamos a girar nuestra pieza. Introducimos el gancho aquí en esta base que tenemos del primer punto. Vamos a tomar esta hebra que nos quedó aquí. La pasamos por el punto. Y hacemos un nudo. Y así es como nos queda cerrada esta abertura que teníamos. Y ahora vamos a tejer los tirantes. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y después vamos a hacer cadenas. Tenemos que hacer una tira de cadenas que sea número par y que tenga el largo que queramos para nuestros tirantes. En mi caso hice 70 cadenas en total que son el equivalente a 30 centímetros aproximadamente. Ya que tenemos nuestra tira de cadenas, nos vamos a ir a la cuarta cadena después del gancho. Y en esta cuarta cadena hacemos un punto alto. Aquí en los tirantes, estas tres cadenas que nos saltamos no van a contar como un punto alto. Y ahora vamos a continuar haciendo... Un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos de hacer puntos altos, aquí en la parte de los tirantes sí vamos a cortar este tono que estamos utilizando y vamos a cambiar al tono que sigue. Y con este nuevo tono vamos a empezar haciendo cuatro cadenas. Giramos. Estas cuatro cadenas equivalen a un punto alto más una cadena. Ahora nos vamos a saltar este punto que sigue. Y en el siguiente hacemos un punto alto. Hacemos una cadena, nos saltamos el punto que sigue y en el siguiente hacemos un punto alto. Y repetimos, hacemos una cadena, nos saltamos el punto que sigue y en el siguiente hacemos un punto alto. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Ya que llegamos al final de la vuelta, la vamos a terminar haciendo una cadena. Nos saltamos este punto que sigue, y en este último punto que tenemos aquí, hacemos un punto alto. Recuerden que estas tres cadenas no las vamos a contar como un punto. Entonces, aquí ya nos queda terminada la vuelta número 2 del tirante. Vamos a cortar este tono que estamos utilizando. Y vamos a unir el color crudo para hacer la última vuelta del tirante. Empezamos subiendo con tres cadenas. Giramos. Aquí estas tres cadenas sí van a contar como nuestro primer punto alto. Ahora nos vamos al espacio que sigue. Hacemos un punto alto. Nos vamos al punto que sigue y hacemos un punto alto. Y así vamos a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los espacios y en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que llegamos al final de la vuelta, la terminamos haciendo un último punto alto encima de esas tres cadenas que tenemos aquí. Ahora vamos a cortar nuestro hilo dejándolo largo para que nos sirva para coser nuestro tirante y jalamos para cerrar. Así es como nos queda terminado el tirante y ahora tenemos que hacer otro exactamente igual. Y ya que tenemos ambos tirantes, vamos a coserlos a nuestro top. Vamos a empezar marcando el espacio en que vamos a coser los tirantes. Vamos a doblar nuestra pieza a la mitad, dejando la mitad de los puntos atrás y la mitad de los puntos al frente. Y de la mitad hacia el centro vamos a marcar el espacio en donde van a empezar nuestros tirantes. En mi caso yo marqué 10 centímetros de cada lado. Estos 10 centímetros los marqué de ambos lados, en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Y utilizando una aguja lanera y el hilo que dejamos al final de nuestro tirante, vamos a coserlo de la siguiente manera. Vamos a empezar poniendo nuestro tirante por la parte de adentro de nuestro top, aquí en el punto que marcamos y empezamos a coserlo. Ya que terminamos de coser nuestro tirante, con estos hilos que nos quedan aquí al final hacemos un nudo. Así es como nos queda cosido por la parte del frente. Y aquí atrás vamos a repetir. Acomodamos nuestro tirante por la parte de adentro de nuestro top, aquí en el punto donde marcamos. Y utilizando una aguja lanera y un pedazo de hilo. Vamos a empezar a coserlo. Así es como se ve nuestro tirante ya cosido por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Y ahora tenemos que repetir del otro lado. Y ya que cosimos ambos tirantes, vamos a tejer una última vuelta de puntos bajos por toda esta orilla de aquí adentro. Nos vamos aquí a la parte del centro. Introducimos el gancho y unimos nuestro hilaza. Subimos con una cadena y a partir de este punto en el que estamos empezamos a hacer puntos bajos. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos trabajando por toda esta orilla del cuello de nuestro top y hasta que regresemos a este punto en donde iniciamos. Ya que hicimos puntos bajos por toda esta orilla, vamos a terminar la vuelta haciendo un punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Y esta orilla de puntos bajos que hicimos aquí en el centro, también la podemos hacer por la orilla de afuera de nuestros tirantes. Y en esta orilla que tenemos aquí abajo. Y así es como nos queda terminado nuestro top. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales.